quisiéramos empezar a pensar y que la gente piense que no somos nosotros, ni ustedes, ni los campesinos, ni los estudiantes, ni nadie, los del problema. Que los del problema son ellos, los del Estado. Y que el problema no lo tenemos nosotros. Ahora el problema lo tienen ellos con nosotros. Y que va a estar cañón que lo resuelvan. Nos hemos convertido en su problema. Creo que los partidos políticos o las clases políticas del país van a volver a chingarle a la vía electoral y le van a apostar todo y van a restarnos fuerza y mucha gente se va a ir con ellos y al final, como dijeron los zapatistas del 15 de noviembre, nos van a querer dejar solitos otra vez.